nada más, chiquitín. Esto es delicioso. ¡Una guaracha, jóvenes! Margarita, que nos invitó a su lugar, donde la verdad es de que todo se ve delicioso. Señores, cuéntame, ¿de dónde surge la idea de las quesadas de King Kong? Yo desde chica me gustaban los gorilas y me gustaba hacer quesadillas, pero eran grandes. Y entonces surge la idea de hacerlo en forma de piecito. ¿Cuál es el platillo que nos sugieres o el que más te piden? ¿Cómo? Cuéntame. Bueno, con el que empecé es la pisada. Ok. Es pierna, jamón y quesillo. Es más salada. Más cerdo. El atascón. El atascón. ¿Lleva de todo o qué pone? Ese lleva cecina, natural, enchilada, chuleta, cuerpo, pechuga, cocido, quesillo, papas y nopales. Más de una comida completa. Pues vamos a ver si nos podemos chingar uno completo. Cerdez que nos vamos a refinar el día de hoy. Un guarache gigante, atascado de pechuga, chuleta, cecina natural, cecina enchilada. Vean nada más esta belleza. Esta cerdez es ideal para toda la banda que es bien garnachera, que le gusta lo sabroso, que le gusta lo frito, lo grasoso. Es crujiente y es delicioso. Los ingredientes son de primera calidad. La salsa está deliciosa. Es de tres chiles: cascabel, morita y de árbol. Y sobre todo, lo más curioso es que tiene forma de pie. Pues imagínense que realmente es como si hubiera pisado King Kong aquí. Delicioso, señores. Definitivamente, el Google de la Lonja se los recomienda. Está buenísimo. Como dice, palos arriba, palos arriba, palos arriba, palos arriba. No la vaya a cagar por ahí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, papá? Échale más grasita, ¿no? Quiero bailar. Nada más. Pues ahora sí, vamos a terminar de comer. Yo los dejo. No se olviden de seguirnos en Facebook, Instagram y por aquí también en YouTube. Esto ha sido todo por hoy. Eso nos vamos. Como una linda muchacha. Sepa bailar guaracha, guarachera linda, guarachera hermosa. Yo le mando un saludo a todos los amigos de acá de la colonia de la Río Blanco, todos esos fuertes amigos, a Gibran, a mi buen amigo Agus, a toda la banda de la Río Blanco de la calle 64, todos a sus gordos amigos.